Tenemos en línea ahora a Álvaro González, que es diputado nacional por el PRO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio. Hola Álvaro, Nico Yacoy en FM. No, ahora estoy en Ecomedios. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atenderme. Buen Vos día, sabés que Nico. me quedé pensando porque iba a pasarme en algún momento. Venía Sí, invicto, claro. venía invicto y mira, casi, pero no me terminó de pasar. No, rectificamos el Totalmente. rumbo en plena maniobra. Totalmente, totalmente. Che, como varios. Álvaro, ¿tuvo algo que ver con eso, con rectificar el rumbo en plena maniobra, lo que se acordó como salida al conflicto interno en el PRO Ciudad de Buenos Aires? Eso surgió a partir de una reunión que hicieron Mauricio, Patricia, María Eugenia y Horacio. Nosotros siempre dijimos que aspiracionalmente, desde el sector de Fernán Quiroz, ¿no? Sí. Que aspiracionalmente al PRO, como lo dice el sentido común, le convenía ir a las PASO dentro del esquema de Juntos por el Cambio con un solo candidato. Pero que Claro. bueno, que había dos visiones o dos candidatos que habían expresado, muchos más, porque primero estuvo también Emma Ferrario, estuvo Soledad y demás, quedó Fernán y Jorge. Y bueno, ellos se sentaron, decidieron ahí que iba a ser más sano para el espacio del PRO tener la posibilidad de tener un solo candidato, de ir a la competencia con un solo candidato, y establecieron que la posibilidad de llegar a eso, el método sería la posibilidad de hacerlo como se hizo en Córdoba a través de alguna encuesta. Claro, tal Ah, cual. y para eso se pensó en que podrían ser tres encuestadoras distintas de prestigio y qué sé yo, y que en función de ese resultado, ver si podíamos llegar al entendimiento de que hubiera un solo candidato. Ahora, está Esto es ese lo que precedente ocurrió de y Córdoba, esto es lo que está Álvaro, pasando. que es muy interesante porque los números de Córdoba no fueron tan claros. Es decir, sí había un ganador, Bueno. pero bueno, a ver, rendían distinto un candidato en la ciudad capital que en el interior. Digo, Bueno, pero siempre hay maneras de leer esos números, como ¿no? en todas estas cosas, Nico, siempre la política triunfa, digamos. Había Claro. un dato científico en la encuesta de Córdoba que seguramente tuvo que ver con la decisión política de quién fuera el candidato a gobernador. Sí. Ahora, lo que vos decís puede ser que no hayan mostrado cómo salieron los números, pero la decisión partió de un dato objetivo. Y a lo No, mejor totalmente, pero lo que yo digo la es. estrategia fue no mostrar los números. No, no, pero no hay problema con eso por mi parte, ¿eh? Lo que digo es, a veces los números no son tan claros y hay que sentarse y negociar una interpretación. Bueno, me parece razonable lo que decís. Y los que tenemos vocación de diálogo y lo expresamos para otras cuestiones, no podemos no tenerla en cuestiones que tienen que ver con la vida interna del PRO. Entonces, Porque Jorge Macri ahora un poco abrió un paraguas, ¿no? Que casi bueno. deslegitimó el instrumento, me llamó la atención. Bueno, qué sé yo, cada uno se para frente a las decisiones como cree Sí. más conveniente. Nosotros entendemos siempre que hay una cuestión que excede lo grupal y es lo que más le conviene al partido en su conjunto. En este caso nos sometemos, si los máximos referentes y líderes del espacio han pensado que una posible solución en la ciudad de Buenos Aires es este método, nosotros no tenemos ningún inconveniente en someternos al método. En tanto y el método nos dé un resultado Claro. claro, transparente y que se pueda, en función de ese método, elegir al mejor Claro. representante del PRO para ponerlo a consideración de la ciudadanía Claro. en agosto, ¿no? Vos decís el mejor y ahí aparece, ¿no? Pero el mejor es el que más respuestas positivas tiene a la pregunta si las elecciones fueran este domingo, ¿a quién votarías? ¿O es un Bueno, tema de proyecciones? ¿Es un tema de techos? ¿Es un tema, ¿no? ahí Nico. Es buena la pregunta y es muy malo el interlocutor, porque yo no soy un especialista en temas Claro. de lectura de encuestas. Normalmente las encuestas lo que te marcan son tendencias. Sí. Y ahí lo que tendremos que tener es generosidad e inteligencia, los que nos toca ser dirigentes en esta etapa
de la construcción de la previa a las PASO para elegir el mejor. Uh-huh. Y me parece que ahí va a haber elementos dentro de estos tres, dentro de estos tres estudios que nos den alguna certeza de quién puede ser considerado el mejor entre la candidatura de Jorge Macri y la candidatura de claramente Quiroz. ¿Y esto lo tendríamos para cuándo entonces, más o menos? Mira, yo calculo que en 10 días debiera estar terminado. Habrá que ver, porque los métodos también, viste, no todas son con el mismo método. Hay presenciales, hay unas que le llaman CATI, que son telefónicas, y otras que son de medio digitales. Eso es muy interesante porque ahí los equipos de la red insisten mucho en la diferencia de resultados según el método, ¿no? Sí, es cierto. Si preguntas en persona o no. Depende, todas, creo que en las tres encuestadoras que van a elegir, hay un porcentaje de la encuesta que es presencial. Ah, okay. Como para que quede clarísimo. Para que quede bien claro. Está perfecto. Álvaro, no tengo mucho tiempo, supongo vos tampoco, pero cambiamos de sombrero un segundito. Ahora como consejero de la magistratura, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ayer tuvimos... Porque está funcionando, ¿no? Está funcionando, sí, sí. Todos los miércoles nos reunimos. Miércoles por medio hacemos reuniones de comisión y el otro miércoles va la reunión del plenario del Consejo de la Magistratura. Ajá. Ayer tuvimos reunión... Yo presido la Comisión de Administración Financiera. Ayer tuvimos reunión a las 9:30 de la mañana y sacamos un montón de temas que tienen que ver con la administración del Consejo de la Magistratura y de la justicia en general. Y después tuvimos reunión, que fue lo más importante, lo que más trascendió desde el punto de vista institucional, que fue en la comisión de acusación. Estaba en tratamiento un pedido de juicio político, un dictamen pidiendo el juicio político de un juez de Mendoza, un juez Bento, que tiene 8 procesamientos y cargos muy pesados en su contra, y ese era un dictamen que había hecho el anterior consejero Pablo Tonelli, que fue reformulado en algunos aspectos por Piedecasa, Reyes y Vichy. Así es. Y bueno, él se sometió a votación, yo lo acompañé con la firma, y salimos 4 por la positiva y 3 abstenciones. Ahí va. El kirchnerismo hizo una voltereta para decir que en definitiva nosotros estábamos ligando el juicio político a la justicia, a los fallos judiciales, que el juicio político es otra cosa. Ah, no, eso lo pueden hacer ellos solos en el juicio político de la Corte, claro. Entonces, pero bueno, lo importante es que se avanzó en ese sentido y el pleno, que es el 31 de mayo, así es. Vamos a tratar, los 19 miembros del Consejo de la Magistratura, vamos a tratar este dictamen y vemos. Si fuera aprobado, el próximo paso es que comience el juicio político al juez Bento por los cargos que se le imputan, ¿no? Bien, fíjate, a eso me refería con está funcionando, como si eso es noticia ya en la Argentina, pero está funcionando superando los escollos, los palos en la rueda que suele poner el kirchnerismo. Y una última pregunta, ahora como diputado nacional, ¿tenés alguna idea, porque esto es muy reciente, del proyecto de ley que instancias de masa serían invitados a tratar este nuevo blanqueo? Y en cualquier caso, ¿qué posición tomarían como bloque, si ya tienen alguna? Hola, ¿me escuchás? Hola, Álvaro, ¿me escuchás? Te había perdido. Ah, ahora sí. No, te decía si pudiste leer y tenés alguna posición tomada sobre este proyecto de blanqueo que presentaría Sergio Massa. Mira, lo recibí anoche a última hora y te soy franco, no lo leí todavía. Está muy bien. Bueno, ahora, ¿puedo hacer alguna consideración referida en términos generales? Puntualmente, después habrá que mirarlo en profundidad. Yo creo que la oportunidad no es la mejor. No. Siempre los blanqueos tienen la injusticia de darle oportunidades a aquellos que no cumplieron y ponerlos en una situación realmente de desventaja a aquellos que cumplieron. Uh-huh.
como primer dato. Segundo dato, me parece que para un blanqueo lo que es necesario es tener una confianza por parte de aquellos que van a blanquear en un gobierno que tenga un horizonte mucho más largo. Este es un gobierno que tiene la particularidad que está prácticamente terminando su mandato. Así es. Tercer dato, es atractivo por las cosas que leí, más que por lo que no leí el proyecto, pero sí leí algunas noticias. Sí. Es atractivo desde el punto de vista de que es muy barato, claro. Con lo cual, por eso te decía que con la inflación que hubo y demás, cualquier exteriorización de que quieras hacer ahora te resulta muchísimo más económico que haber pagado los impuestos en su momento. Sí. Y me parece a mí que en un gobierno que está yéndose, un proyecto de estas características genera en principio alguna alerta en el sentido de decir, che, totalmente. Bueno, no sé si es el momento adecuado, totalmente. Y no sé si es el instrumento adecuado para un blanqueo. Sí. En donde se genera mucha suspicacia. Y que no vayan, Álvaro, hablando de suspicacias, a generar ahora todo un clima donde, si ustedes no se lo votan, son los culpables, por ejemplo, de la inflación o la hecatombe económica, ¿viste? Mejor claro, no, bueno, todavía, dejarlo para después. Este blanqueo, entre otras cosas, es decir, che, a ver si podemos pescar algunos eso dólares es. En función de lo que no tenemos o de lo que nos hemos... Sí. Digamos, se nos han ido. Ha gastado, ¿no? Totalmente. Álvaro, muchísimas gracias por la charla, como siempre. No, por favor. Saludos grandes. Un buen día. Es Álvaro González, que es diputado nacional, les decíamos, por el PRO, en Juntos por el Cambio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.